Hola, mis guapísimos y guapísimas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Adriana Rubalcaba y en esta ocasión es un diseñito muy muy lindo que pueden apreciar que traigo ya en mi mano izquierda, que cabe mencionar que el videito se me borró y por eso lo estoy grabando nuevamente, realizándome mi mano derecha, que es mi mano diestra. Yo soy diestra, entonces es un poquito más complicado trabajar con nuestra mano izquierda. Aquí estoy cerrando las uniones de lo que es la forma, le puse la luneta al centro de la forma, como ven estaba batallando un poquitito porque se me pegaba, y cierro ligeramente la forma, abro lo que son las pestañitas para empezar a colocar mi forma en el dedito que vamos a empezar a trabajar, que en este caso va a ser mi dedito índice. Centro perfectamente la forma, aquí tiene una línea central en color blanco, es la ventaja de las plantillas multiforma que te va indicando, entonces debes visualizar que quede muy muy centrada. Cierro un poquito por debajo de la forma, coloco perfectamente las pestañas sobre mi dedito y sello, cierro ligeramente, perdón, mi forma. Voy a hacer una forma pipe o lo que se conoce como Almond Russian hoy en día. Aquí estoy cerrando perfectamente mi forma. Yo no le hice cortes a la forma, ¿por qué? Porque mis dedos se ajustan perfectamente a este tipo de formas, mi poniquio se coloca perfectamente, entonces en mi caso no necesito hacerle cortes a la forma que van en los laterales cerca de lo que son encastres. Coloco mi primer, yo ya tengo preparada mi uña y voy a utilizar este bello cover de Studio Nails, es el cover 2, que no tiene absolutamente nada de decoración. Entonces poco a poco voy a ir estructurando lo que es mi forma. Todo lo voy a esculpir en cover para posteriormente diseñar. Aquí coloco mi primer perlita, limpio mi pincel para retirar exceso de humedad, me espero unos segunditos y empiezo a palmear mi acrílico para empezar a colocarlo en la unión de borde libre y la forma. Es la primer perla que hacemos y así vamos esculpiendo primero todo lo que es la punta para posteriormente empezar a reforzar lo que es nuestro ápice y también formar lo que es el área de cutícula. Aquí vamos colocando nuestro acrílico, le vamos dando su tiempo para empezar a presionarlo, extenderlo para que nuestra extensión quede delgada. Recordemos que una extensión debe de medir en punta el grosor de una tarjeta de crédito. Es muy muy delgada, simplemente el soporte lo lleva en nuestra zona 2, que es nuestra zona de ápice, que es el segundo tercio de nuestra uñita natural. Espero que me esté dando a entender, mis guapísimos y guapísimas. Aquí vamos colocando las perlitas que sean necesarias según el largor, perdón, de nuestra estructura. Y le vamos dando forma, vamos barriendo sutilmente nuestro acrílico, lo vamos integrando, colocando y le vamos dando estructura. Aquí voy haciendo cuidadosamente esto. El pinching, que se le conoce, se le da cuando nuestra forma ya empieza a calentarse nuestro acrílico. Cuando el acrílico deja de estar gomoso y empieza a calentarse, que ya es el proceso cuando está secando nuestro acrílico, está polimerizando, está en ese proceso, es cuando con la pinza estructural le tenemos que dar ese pinch para que cierre aún más nuestra forma y nuestro convexo, que es todo el soporte, quede aún más reforzado y nos ayude muchísimo en nuestra estructura. Espero que todo quede muy muy claro, mis guapísimas. Aquí vamos terminando de estructurar nuestra punta para posteriormente seguir con lo que es nuestro ápice y nuestra cutícula. Mientras hacemos esto, les recuerdo que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse, clicar la campanita de las notificaciones para que así cada que subamos videito puedan acompañarnos, que nos dejen sus comentarios o sugerencias, para nosotros es muy muy importante, que compartan en sus redes sociales, de esa manera nos ayudan muchísimo y aún es más importante y nos regalen un dedito arriba. Continuando con el videito, aquí vamos colocando y estructurando lo que es nuestra uñita.
Vamos posicionando nuestro acrílico de manera flotadita, lo integramos. Todo esto lleva un proceso y más porque son extensiones largas. Y por supuesto que cuando estamos haciendo estructura, pues se ocupa un poco más de material porque el tip nos sirve de plataforma, entonces el tip, toda esa parte ya no estamos colocando acrílico, simplemente nos sirve de plataforma para continuar con lo que es la estructura. Aquí tenemos que estructurar desde raíz absolutamente todo, entonces por eso se utiliza más material. Aquí ya estamos colocando la perlita que va en el área de cutícula, la colocamos a un milímetro de lo que es nuestra cutícula y empezamos a barrer de manera flotadita nuestro material y vamos estructurando cuidadosamente toda nuestra forma. Aquí ya empieza a verse tal cual va a ser la estructura y simplemente vamos colocando material de perlas muy pequeñitas para ir definiendo y detallando nuestra estructura, mis guapísimos y guapísimas. Aquí ya están listas todas nuestras uñitas, ya les dimos el pin, ya están pulidas y preparadas para comenzar a diseñar. Estaré utilizando estos geles semipermanentes para hacer un difuminado en cada una de las puntas, pero en la uñita del dedo medio estaremos haciendo esa bellísima flor. A ver cómo nos va porque estamos dibujándola con nuestra mano izquierda. Yo soy diestra, o sea, yo escribo con la derecha y estaré diseñando con mi mano izquierda. Aquí estaremos utilizando pigmentos gel paint en color blanco, estaremos utilizando gel paint en color negro y un pincelito lengua de gato para empezar a hacer nuestros petalitos en nuestra uñita. Aquí vamos desde el área de cutícula formando unos pequeños petalitos, vamos diseñando y lo alargamos hasta encastres. Y vamos así colocando y diseñando lo que es nuestra florecita. La vamos estructurando cuidadosamente, vamos dejando nuestro gel paint. También es de una manera muy sutil, no estamos poniendo demasiado producto para que se vea sutil y elegante nuestra florecita. Aquí vamos estructurando y dándole diseño a lo que es nuestra florecita. Espero que se pueda apreciar, mis guapísimos y guapísimas. Estuve batallando un poquitín, pero ahí más o menos quedó. Vamos colocando nuestros petalitos. En total coloqué 5 petalitos de manera sesgada y alargada para estructurar la primera etapa de nuestra florecita. Ya una vez listos nuestros trazos y que nos guste la forma como colocamos nuestro gel, comenzamos con un pincelito que no utilicemos, que sea solamente para colocar ese tipo de pigmentos, y estaremos haciendo una especie de difuminado de menos a más, o sea, un degradado de colores. Empezaré con el centro, que le voy a colocar el amarillo, después el naranja y después dos tonos diferentes de color fuchsia, como se puede apreciar aquí en la imagen. Estoy limpiando, si me pasé un poquito con el gel pen, aquí está el pincelito que les digo con el que aplico los pigmentos fluorescentes y voy dando a toquecitos color a mi florecita, como se puede apreciar aquí en la imagen, lo que les estaba comentando, que estamos haciendo un difuminado de colores. Y ya que esté listo, metemos a curar a nuestra lámpara combinada por 90 segunditos porque yo prefiero que quede muy bien sellado lo que es mi gel paint. Listo esto, con un bledo retiro residuos de pigmento antes de sellar perfectamente con mi gel matificador para continuar diseñando, mis guapísimos y guapísimas. Eso es muy importante. Se va sellando entre capa y capa para que también se vea ese efecto de 3D y vaya quedando muy bonito nuestro diseñito. Espero que se pueda apreciar, mis guapísimos y guapísimas.
Ya lista nuestra superficie, ya tiene su top coat de acabado mate. Ahora con el mismo gel pen y un pincel liner súper finito, iremos definiendo los petalitos con trazos muy muy delgados. Aquí vamos diseñando todo el borde de nuestra florecita y vamos marcando unas ligeras nervaduras dentro de los mismos pétalos. Esto lo vamos haciendo con muchísimo, muchísimo cuidado para que nuestro diseño se vea muy, muy lindo, mis guapísimos y guapísimas. Aquí medio se me estaba revelando un poco el pincel, pero pues nada que no podamos manejar. Ay, perdón, ando medio mala de la garganta, mis guapísimos y guapísimas. Aquí le vamos dando diseño y estructura a nuestros pétalos. Ahí también tenía como una pelucita, entonces ahí me estaba yo peleando con el pincel. Le vamos dando estructura a nuestra florecita y nuevamente metemos a curar a nuestra lámpara combinada durante 60 segunditos para proceder a puntear con nuestro gel paint en color negro y terminar de estar marcando nuestro centro de nuestra florecita. Una vez que está definida y detallada toda nuestra florecita, metemos a curar todo nuestro trabajo nuevamente por 60 segunditos y le estaremos dando acabado con nuestro gel de brillo Top Coat. Espero que se pueda ver perfectamente el diseño y que les agrade, mis guapísimos y guapísimas, tanto como a mí. Aquí yo ya no les puse cómo hice el degradado de colores en las uñitas, pero simplemente de un lado puse un color, de otro lado puse otro color y simplemente los difuminé en la punta donde se unen. Y eso es todo, mis guapísimos y guapísimas. Espero que el diseñito les haya gustado tanto como a mí. Aquí, como les decía, ya estamos punteando lo que es nuestro centro de la flor con un punterito muy fino, perdón. Y es a toquecitos muy muy finos, le puse dos capitas de puntitos en tono negro para que levante aún más nuestro diseñito. Espero que les guste, mis guapísimos y guapísimas. Y bueno, mis guapísimos y guapísimas, este es el resultado final. Aquí estamos con el degradado de colores en las demás uñitas. Simplemente me enfoqué en el diseñito de la estructura y la flor. Espero que les haya gustado. No me resta más que agradecerles su presencia en cada uno de nuestros videitos. Les agradezco infinitamente el haberme acompañado. No sin antes decirles que Diosito me los bendiga a mil. Hasta la próxima. Besitos y bendiciones. Bye, bye.